Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. En la Sociedad Rural de Jesús María se remataron cerca de 1000 cabezas entre gordos e invernada. En instantes vamos a estar compartiendo esa información con Pedro Pérez, de la firma consignataria. Vamos a comenzar el programa de hoy con una de las nuevas jornadas de buenas prácticas agropecuarias, con capacitación incluida, realizada en el INTA Marco Juárez. En esa oportunidad, varios especialistas vinculados al tema de las buenas prácticas agropecuarias estuvieron disertando ante productores y técnicos que asistieron a esta jornada especial. Vamos a presentar el testimonio con el ingeniero Marcos Blanda, el director de Agricultura, quien nos hacía referencia a cómo se van sumando productores a este tipo de capacitaciones y también al programa de buenas prácticas agropecuarias, pero fundamentalmente también para conocer algunos detalles de la jornada realizada en el INTA Marco Juárez. 13º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Bueno, Marcos Blanda, ha promediado ya esta jornada de capacitación en el INTA Marco Juárez. Como nos decía recién Martelotto, también el ingeniero Tolchinsky, una buena forma de también hacer asociativismo para capacitar el gobierno a través de las buenas prácticas agropecuarias y el INTA. Sí, otra vez nos encuentran en esto de las muchas acciones que desarrollamos con el INTA en esta capacitación para el programa de buenas prácticas, en las cuales la semana pasada estuvimos en el INTA Manfredi y hoy nos encontramos en Marcos Juárez. En esto es un conjunto de entidades e instituciones comprometidas con las buenas prácticas que hace tiempo venimos desarrollando acciones y hoy podemos plasmarla en otro tipo de hechos a través del programa. Y bueno, la verdad, muy contentos. Hemos tenido a la mañana la participación de muchos productores, las cuales esa capacitación acreditaba para 4 horas del programa, y ahora a la tarde nos vamos a juntar con técnicos y productores a hacer una de implementadores, que son quienes facilitan a los productores poder acreditar en el programa las diferentes prácticas del mismo. Bien, lo fundamental también en estas capacitaciones, hubo temáticas que preocupan mucho hoy a los productores de la zona, como es las napas tan altas que están provocando inconvenientes con los recursos hídricos un tanto complicados en esta parte de la provincia de Córdoba, pero también en lo del asociativismo, algunas cuestiones y experiencias interesantes, como por ejemplo la proyección en la cría de cerdo. Y bueno, intentamos que las temáticas en cada una de las actividades que desarrollamos tengan un componente local muy fuerte. Obviamente en la zona de Marcos Juárez teníamos que tratar, y más con lo que viene desarrollando el grupo Napas desde INTA con Pablo Volatti, tratar esa problemática de la región, y desde el asociativismo entendíamos que un potencial y un componente muy fuerte es la proyección porcina de la zona, y que qué mejor expresado por los propios productores en primera persona cuáles son los pros y los contras que encontraron para poder desarrollar la actividad y cómo poder encarar las problemáticas a futuro, que es parte de esa buena práctica del asociativismo, cómo compartir los problemas y las soluciones. Marcos, ¿tienen un dato estadístico respecto a la cantidad de productores que ya se han sumado a este programa de buenas prácticas agropecuarias? Ya capacitados hemos superado las 1000 personas entre implementadores y productores que han participado en las diferentes capacitaciones que hemos desarrollado en la provincia. Unidades de manejo inscriptas han superado las 800, y al día de ayer, CUIT
o sea, inscripciones, e íbamos más de 630 inscripciones. Así que esto viene cambiando día a día y semana a semana, cada vez los volúmenes están siendo de participación, están siendo más grandes. Bien, y ustedes van a continuar con esta serie de capacitaciones llevando el programa a diversos puntos de la provincia. A esa es la hoja de ruta que tenemos y la instrucción que tenemos por parte del ministro Busso de llevar a lo largo y ancho de la provincia este tipo de modalidad de capacitaciones para que todos los productores agropecuarios, más allá de las actividades que estén desarrollando, tengan la posibilidad de poder acreditar esta práctica que entendemos que es muy importante, tanto para el productor como para los equipos de todas las unidades de producción. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una pausa. En instantes hablamos de la cuestión climática, porque se han registrado muy bajas temperaturas que han afectado a los cultivos. Anticipamos así el tema. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. En el próximo bloque, dos especialistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba nos hablan acerca de la incidencia de las heladas en buena parte del territorio provincial. Ya volvemos con más Mundo Agro. Cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Tercer remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Bradford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a hablar con dos especialistas del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Encabezado por la ingeniera Silvina Fiant, conocemos detalles de lo que han dejado las heladas y las bajas temperaturas para los cultivos invernales en buena parte del territorio cordobés. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Sí, si bien venimos teniendo ya desde el mes de junio bajas temperaturas bajo cero,
teniendo una helada bastante importante el día 19 de junio. Se dio este digamos, avance de frío, de frente frío en la provincia, llegando a temperaturas extremas el día 17 de julio, con temperaturas que alcanzaron los menos 10 grados centígrados hacia el centro oeste de la provincia de Córdoba. Si bien estos frentes son normales durante todos los años, en estas épocas, estas bajas temperaturas seguramente tienen algún significado especial por el cambio climático, ¿o no? Sí, es cierto. Si bien son temperaturas esperables muchas veces o normales para los meses de invierno, son eventos climáticos por ahí a extremos que se van dando localmente, con lo cual hay que tener, digamos, en el caso de los cultivos, tener precauciones, digamos, ya que pueden llegar a afectar el normal desarrollo de los cultivos de invierno. ¿Nos puede brindar alguna información sobre el relevamiento de las estaciones en la provincia de Córdoba? Bien, en el mapa que pueden ver en pantalla se manifiestan todas las temperaturas mínimas absolutas de la fecha del 17 de julio, donde la distribución de las temperaturas que fueron más bajas se dieron, como dije, en la zona centro-oeste y sur de la provincia de Córdoba. Centro-oeste, en los departamentos Unión y Marcos Juárez, y lo que sería en la zona de Alta Gracia, la parte de Laguna Larga y Pilar. Ahí fueron las temperaturas que en Alta Gracia fue la que alcanzó el pico de menos 10 grados centígrados. Bien, ingeniera Fian, ¿cómo afectan a los cultivos, principalmente los que están implantados, ¿no? Si bien son cultivos de invierno, pero esta baja temperatura de golpe, después de haber tenido altas temperaturas y ahora volvemos a las altas temperaturas, ¿cómo le afecta al vegetal? Bien, sin duda estos picos de temperaturas templadas y de golpe temperaturas tan extremadamente bajas inducen a un disturbio fisiológico en los cultivos que normalmente tienen que ver con un ritmo de movilización de nutrientes y de agua dentro de la planta, que cuando las temperaturas son más cálidas tiene una velocidad más alta y cuando las temperaturas son más frías tiene una velocidad más baja. Estas bajas temperaturas en extremo lo que hacen en general es frenar el desarrollo hacer más lento el desarrollo de los cultivos, y particularmente en esta campaña esto adquiere mayor importancia porque nos acordemos de que los cultivos de invierno, si bien son capaces de resistir estas bajas temperaturas, puntualmente en esta campaña se han sembrado más tarde de lo normal. Con lo cual, muchas veces estos picos de bajas temperaturas han afectado a plantas muy pequeñas que todavía no han sido capaces de desarrollar la resistencia natural que van adquiriendo conforme la planta se establece a medida que pasan los días. Así que el riesgo lo tenemos sobre todo en aquellos cultivos que han sido sembrados más tarde, fruto este año de, en el sur, las inundaciones que demoraron la cosecha de los estivales, y fruto en el norte la demora de los escasos perfiles de humedad superficial que había disponibles para la siembra. Así que estas demoras en la siembra son las que determinan por qué estas temperaturas bajas este año están causando daños que quizás no se han visto en años anteriores, ¿no? ¿Podemos hacer un apartado sobre los cultivos, principalmente del cinturón verde de Córdoba, lo que son hortalizas? ¿Cómo lo afecta? Bueno, principalmente la baja temperatura, el primer órgano vegetal al que afecta es a la hoja, y en ese sentido, recordemos que nuestro cinturón verde, productor en gran medida de hortalizas de hoja, indudablemente se ve afectado. Estamos relevando que justamente en el centro, la zona centrana, la zona cercana al centro de la ciudad de Córdoba, estuvo temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados bajo cero, y esto significa un congelamiento
del agua que está contenida dentro de las hojas. Las hojas en las hortalizas tienen un alto contenido de agua. Ese agua que se congela destruye células y por lo tanto nosotros a la vista observamos una acelga, observamos una lechuga que tiene hojas ennegrecidas, fruto de esa destrucción celular ocasionada por la baja temperatura que convirtió en hielo adentro de la hoja. Por lo tanto, esto pierde valor comercial, este producto, sí. No se puede entregar y se retrasa una camada. ¿Por eso es la suba de precios? Bueno, tiene que ver, esto es una cuestión de oferta y demanda, lógicamente, tiene que ver con que estas bajas temperaturas disminuyen la oferta y permanece un interés en la demanda que no puede ser satisfecho, con lo cual, lógicamente, hace su juego de precios el equilibrio entre oferta y demanda en este aspecto. Ingeniera, ¿podemos tener otro tipo de avances frontales del sur en las próximas semanas hasta terminar el invierno? Sí, si bien los pronósticos para los días venideros es de que haya un ascenso en las temperaturas, pueden entrar todavía otros frentes fríos. Recuerden que estamos todavía en la época en que las temperaturas son bajas, con lo cual es esperable. Pero en general los pronósticos que emiten los organismos oficiales, pronósticos trimestrales muchas veces, dan justamente pronóstico de que las temperaturas sean normales para la época del año. Ingeniera, por último, recordemos la red de estaciones que tiene la Bolsa de Cereales a disposición del productor. Sí, la Bolsa de Cereales de Córdoba dispone de una red de estaciones meteorológicas distribuida en toda la provincia. Hoy en día están funcionando más de 100 equipos, con los cuales invitamos a todo el público a que consulten la página de estaciones www.clima.bccba.com.ar y allí pueden tener todos los datos instantáneos de las estaciones, es decir, un dato cada 10 minutos de temperatura, humedad, precipitaciones en su mayoría de equipos que están funcionando. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Hasta allí el testimonio de las especialistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, del Departamento de Información Agroeconómica. Vamos a tener más información en el próximo programa relacionado con el efecto que han tenido precisamente estas heladas en buena parte del norte de la provincia de Córdoba, con mucha afectación para los cultivos de trigo y especialmente de garbanzo. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos del mercado de Hacienda en la provincia de Córdoba. Remate de consignaciones Córdoba. Anticipamos así el tema. En el próximo bloque repasamos los precios registrados con una plaza realmente firme y con suba en algunos valores, particularmente en novillitos y vaquillonas, tras la pausa aquí en Mundo Agro. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por Home Banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Y en el tramo final del programa, como habíamos prometido, vamos a ver el testimonio de Pedro Pérez de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Decíamos al comienzo del programa, Plaza Firme, se remataron cerca de 1.000 animales, 946 en total, con una buena participación en este caso de la invernada y también un muy buen lote en este caso de vaquillones con garantía de preñez. Los datos aquí los comenta Pedro Pérez en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. Bueno, Pedro, ¿qué precios se han registrado en el remate en el día de hoy? Mira, te cuento, la verdad, un gran remate el de hoy, con muy buenos precios, tanto por el gordo como por la invernada. Hoy te diré un consumo liviano encerrado espectacular. Novillitos que se vendieron entre los 35 hasta casi 37 pesos, 36.80 fue el máximo. Muy buenos valores para ese consumo. La hembra muy similar, con valores entre los 34 a 36 pesos. La vaca, no había mucha vaca gorda, lo poquito que había hoy se vendió alrededor de los 20 pesos la vaca buena, entre 19.50 a 21. Y entre 14 y 16 pesos la vaca de invernada. Los toros, como siempre, muy buenos precios, entre 22 y 28 pesos. Y la invernada tiene una ternerada espectacular, hoy con valores entre los 37 a 42 pesos para el ternero hasta 160 kilos. Y de 160 en adelante con valores entre los 34 a 38 pesos. La verdad que un gran remate el de hoy. Y de ya pues tuvimos una vaca preñada de la zona del sur, de acá del sur de Maquena, una vaca negra espectacular, que se vendió en 14.400 pesos, 56 vacas preñadas que teníamos, una sola consignación. Bien. La verdad, un gran remate. Se nota una Plaza Firme con precios un poco más elevados que la semana anterior. Exactamente, hoy te diré que se notó bastante más ágil a la semana anterior, por eso nos asustamos un poco, teníamos un poco más de consumo que lo de la semana anterior y ya se habían hecho algunos negocios en el transcurso de la mañana. Así que bueno, nos sorprendió para bien, con muy buenos precios. Bien, contanos cómo sigue la agenda de remates, porque se viene la época de remates especiales. Así es, grande remate el próximo mes, te diré que el próximo lunes aquí en las instalaciones rurales, gordo invernada como siempre. Ya esta semana empezamos a armar los lotes de los toros para el remate de cabaña en Ministaló, que va a ser el día 31 de agosto. Teníamos un error, lo habíamos puesto para el 24, pero el remate es el día 31 de agosto. Y el viernes, a mitad de mes, que si no me equivoco es el 18, viernes 18, el remate de cabaña El Porvenir de Walter Orodá e Hijos, en las instalaciones acá de La Rural. Así que en el mes de agosto tenemos bastante remates de reproductores, de cabaña y demás, que vamos a estar teniéndolo en cuenta dentro de estos días. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Y con esta información paremos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser repasados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.